Gracias, compañeros y amigos televidentes, muy buenos días. Así es, José Francisco Ceballos, ministro del Deporte, visitó Zamora Chinchipe, en donde recorrió algunos escenarios deportivos que se construyen en algunos cantones de la provincia. A su llegada en Zamora, anunció la entrega de kits deportivos a los 45 establecimientos educativos que participaron en la primera fase de los Juegos Escolares de la Revolución. Aspiramos así, fomentar, masificar a todo nivel. Juegos Escolares de la Revolución llega a nivel escolar, colegial y por qué no después llegaremos a nivel universitario. Posteriormente se trasladó hasta el cantón Paquisha, en donde inauguró el estadio con la entrega de graderíos y cerramiento y se comprometió con el adesentamiento del césped de la cancha. Además anunció que en Zamora Chinchipe se ubicará la Coordinación Zonal 7 de Deportes. Mientras que en el cantón El Pangui constató el avance de la construcción del estadio en donde se construyen los graderíos y la cubierta. Con todas estas obras de infraestructura deportiva, el 2014 o máximo el 2015, Zamora Chinchipe también sea sede de unos Juegos Nacionales. Finalmente se aprovechó la visita del ministro para entregarle proyectos como la terminación del estadio Reina del Carmen, la remodelación de las áreas de boxeo y gimnasios, la construcción del plan de vivienda para deportistas destacados. Además de solicitar el incremento del presupuesto a $364,000 para cubrir las necesidades de eventos deportivos y competencias. Este es el informe desde Zamora Chinchipe. Regresamos con ustedes con más información. Muy buenos días.